el arce campestre que trasplanté antes de ayer, 48 horas atrás, que tenía las yemitas así gordas como estas, mirad lo que ha empezado a hacer por la base. Ya está abriendo hojas, lo que quiere decir que el trasplante no le ha afectado absolutamente nada. Por eso hay que hacerlo en este momento. Muy buenas y bienvenidos a una tercera parte improvisada, improvisada siempre entre comillas, de el trasplante de todos los bonsaiceros. Mirad, el algarrobo, Ceratonia siliqua, que visteis que estaba lánguido, que estaba lacio, que estaba mustio, que os dije que cuando lo regalase vendría arriba, se vino arriba, y eso fue ayer. O sea que está perfecto. Oigo por si alguien se quedó preocupado. En los comentarios ayer leí a alguien que me preguntó: David, ¿en qué momento has trasplantado la encina? Que no lo he visto. Pues no, no había trasplantado la encina, se me había olvidado la encina y el Myrtus communis. Así que vamos a preparar la encina Quercus ilex, que es un árbol que tiene sus inconvenientes a la hora de trabajarlo, porque las hojas, sobre todo cuando son más jóvenes, tienen muchísimas púas para defenderse de ganado y tal. Y nosotros somos parte de ganado en este sentido, así que nos toca pincharnos para trabajarlo. Tiene una pivotante muy marcada aquí, mirad. ¿Veis la pivotante aquí? Y tiene raíces arriba. De todas formas, las encinas y la mayoría de los quercus no responden bien a las podas de raíces, así que vamos a ser prudentes a la hora de cortar. Y en vez de cortar por aquí tan arriba, voy a cortar un poco más abajo, y en próximos trasplantes pues iremos recortándole un poco, y poquito a poco, con el paso de los años, conseguiremos un nevari plano. No hay que tener prisa en árboles que sabemos que son de especies delicadas de raíces, como los quercus, como los pinus. A ver, voy a plantarlo un poco así en diagonal para que me dé las mínimas quejas posibles, y ya luego, cuando enraíce bien, iremos alambrando e iremos enderezando el plantado si hace falta. Si no, si lo queremos dejar así, porque el tachiagari es la parte que se comprende entre el nevari, que es la parte de las raíces vistas y la primera rama, que como el tachiagari tiene que salir siempre de lado a lado, pues lo que hacemos ya es girar esta parte de aquí así. Entonces ya tenemos una buena salida del tronco. De momento lo vamos a dejar así. Así se va a quedar nuestra encina. Y ahora vamos a trasplantar o a plantar nuestro mirto común, Myrtus communis, que en este caso son dos Myrtus communis. También lo llaman arrayán. Así. Vamos quitando. Estos echan muchísimas raíces, son muy duros y esta gente nos van a dar pocos quebraderos de cabeza. Y además, mirad, tenemos dos, uno con muchas raíces y otra con pocas raíces. Lo que vamos a hacer de momento es plantar los dos. ¡Oh! Y así tenemos el doble de probabilidades de éxito. Vamos a ponerlo un poco así. Y otro poco así. Ahí. Y ya está, un vídeo breve, que es el plantado de la encina y el mirto. Pero es que se me habían pasado, eran muchísimos. Fijaos, si hicimos ayer, terminamos con el 24 de 25, pues vamos, ya es como, vamos, ¿cómo no? O por el 26 o por el 27, no me acuerdo. Eran 23 más los dos que... No, 24, ¿no? Creo que eran, porque el... La... que está aquí, ¿lo veis? El ciprés no lo planté porque tenía uno en macetita, y el drachichiton lo pasé de maceta de cultivo a colador de cultivo. Bueno, pues lo vamos a dejar así. No os preocupéis si están así un poco tumbados, porque ya cuando enraícen bien y se pongan vigorosos, nosotros mediante el alambrado vamos a enderezarlos y a darle forma. Aunque tengamos dos, en el caso de este mirto, aunque tengamos dos plantas,
No os preocupéis, lo que vamos a hacer, y eso lo veréis más adelante, cuando ya estemos seguros que han enraizado bien y que están fuertes, vamos a trabajarlo de forma individual, no haciendo un doble tronco, porque son separados y a mí sinceramente no me gusta. Un bosque de dos es un poco extraño. Entonces lo que vamos a hacer es trabajarlo de manera individual cada uno, y cuando llegue la época del trasplante, pues tendremos dos mirtos y ya está. Hay muchas plantas, sobre todo las piracantas y los mirtos, que vienen un montón de tronquitos, las higueras también, es difícil encontrar uno solo. Eso está muy bien porque plantamos todos y luego ya el que vaya saliendo, pues los vamos individualizando y poniéndolo cada uno en su maceta. Hasta aquí este vídeo breve de hoy. Se me había olvidado, lo siento. Si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros, podéis darle a like, podéis seguirme en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram, donde ayer subí una foto con un montón de bonsai ceros ya plantados. El siguiente vídeo es el trasplante del Acer palmatum dissectum, que está en la maceta enorme, y lo vamos a pasar a maceta de bonsai. Te lo vas a perder. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo.